Segundo bloque en Panorama Central y a mi lado se encuentra Verónica Tazara, integrante del Observatorio de la Discapacidad de la Costa de los Comechingones, hoy en un día importante para tomar conciencia y hablar sobre políticas, lo que hace falta, lo que está y cómo mejorar, el Día Mundial del Síndrome de Down. Verónica, buenas noches, gracias por venir. Buenas noches, ¿cómo te va? Muy bien, bueno, hoy un día más que importante, todos los días son importantes y hoy un día señero para el síndrome de Down. Sí, eh, este día se celebra hace tiempo. Eh, justamente es el 21 de marzo porque el síndrome de Down se conoce eh, médicamente como la trisomía 21 es un tema genético que no vale mucho, pero 3, mar, eh, 3 de marzo, eh, de, eh, el mes 3 del 21 por eso la gente a veces nos pregunta esas cosas, que es trivia en realidad el día del síndrome de Down en realidad es un día que nosotros estamos tomando eh, también para concientizar sobre toda la discapacidad intelectual. Las personas con síndrome de Down son las más emblemáticas porque se las reconoce fácilmente, tienen un, lo que se llama un fenotipo y han existido personas con síndrome de Down a través de toda la historia y en todas las culturas y en todas las latitudes del mundo. Eh, por eso se ha trabajado mucho más con ellos y tienen mayor difusión, pero lo importante es que tomemos conciencia de todas las personas que tienen discapacidad intelectual. Bueno, está que el quizás día del no autismo. Pueda, Sí, el tema del. y, y no mucho más. Uh -huh, ¿sí? Sí. Hay mucha gente que no está catalogada con un, con un síndrome, pero tiene discapacidad intelectual y las necesidades de todos ellos son básicamente las mismas. Hay características muy especiales de uno del otro, pero las necesidades de inclusión, de cuidados médicos, de. Destruir barreras eh, culturales Eso es muy importante, la educación. Prejuicios. Sí, los prejuicios. Esta cuestión, por ejemplo, hoy estábamos hablando de que a las personas con síndrome de Down siempre se los trata como niños, como si fueran una cuestión infantil. Y en realidad la persona con síndrome de Down, así como la mayoría de los que tienen discapacidad intelectual, depende de la edad. Lo que tienen son pensamientos simples. No tienen pensamientos complejos, pero una persona de 27 años no piensa igual que uno de 6 años. Claro. Mi hijo viene a la plaza a ver chicas. Uh -huh. sí, ¿Cuántos ¿tiene años tiene cuatro? tu hijo? ¿Cuánto tiene Franco? No, eh, Lucas. Lucas. Franco perdón. tiene, no sé cuánto tiene, y le mando un saludo. <laughs> eh, Lucas tiene 27. 27 ya ¿sabes? 27, sí. Claro. Estoy vieja. <laughs> no, por favor. Bueno, eh, además quería hablar sobre otro tema que es el siguiente. Yo pertenezco a lo que se llama el Observatorio de la Discapacidad de la Costa de los Comechingones. A eso iba y te iba a preguntar con respecto. ¿Cuál es el funcionamiento o a qué se dedica el Observatorio de la Discapacidad? ¿Cuántos lo integran y cómo están trabajando? Bien, un observatorio es una entidad de, independiente que tiene como función el observar y, y pedir que se cumplan. Todos los derechos de las personas con discapacidad que están establecidos en la Convención Internacional de los Derechos de, de Personas con Discapacidad, que además tiene rango de ley en la Argentina. Eh, o sea que debería cumplirse y, como muchas leyes, muchas no se cumplen. ¿Qué hacemos nosotros? Bueno. Tomamos, eh, primero invitamos mucha gente a trabajar con nosotros, especialmente gente que tenga familiares con discapacidad, que sean personas con discapacidad, que estén trabajando con personas con discapacidad. En este momento no te podría decir cuántos somos, pero somos más de 20. Uh -huh. Y se llama. Es eh, similar a una ONG, el observatorio, sí. es un movimiento autogestivo de ciudadanos que por supuesto están interesados y abocados al tema de la discapacidad. Hay una ley... Hay un amparo nacional de algún organismo... Hay una ley, que es de... Un decreto, discúlpame, uh -huh. de la Comisión Nacional de Discapacidad que crea los observatorios y hay un observatorio nacional. Uh -huh. La idea es crear uno nacional con observatorios en todo el país que monitorean las posibilidades de cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad en los distintos lugares de la Argentina. El ente nacional debe elevar un informe a las Naciones Unidas una vez por año y se nutre de la información que le dan estos observatorios. Es una cuestión voluntaria, no, es absolutamente ad honorem. Trabajan las personas que, que tienen ganas. Y en nuestro caso, nosotros lo que hemos es monitoreado las necesidades de Merlo. Hemos encontrado muchísimas dificultades. Eh, y vamos a casos muy específicos. Por ejemplo, bueno, quizás el más grande de resolver es la falta de accesibilidad que se creó con la nueva obra en el barrio que está enfrente de la Herradura. Barrio frente a la Herradura. Sí. Herradura Rugby Club. Sí. ¿sí? Está el 156 los Fresnos, el 227. Sí, y tiene un número. Sí. Pero está... Son tres barrios. Sí. Compactados. Bueno, en esos barrios, en el Boulevard, hicieron una obra vial. Uh -huh que en dos cuadras o más tienen un bordo tan alto que nadie puede, o sea, que una persona con silla de ruedas no puede superarlo. O sea, en el caso de Mónica Domínguez, nada menos que la directora del Observatorio de la Discapacidad, tiene que hacer una cuadra y media para poder cruzar la calle. Los vecinos en su momento, recuerdo, si mal no recuerdo, plantearon eh, la objeción del municipio. ¿En qué quedó eso? En nada. Mm. O sea, se han hecho eh, presentaciones, se ha hablado con los funcionarios, eh, se les ha pedido que vayan, que constaten, que traten de subirse en una silla de ruedas y sub, subir la loma, no lo, no lo han hecho. Que tomen el dato empírico a ver cómo les va. Eh, sí, que lo, lo... Lo vivan. Lo vivan, exactamente. Ese es uno de nuestros temas. Cuando nosotros empezamos a trabajar y esta gestión inició, esta gestión municipal inició, tomamos dos medidas que a nosotros nos, nos molestó muchísimo y que creemos que son fundamentales retrotraerlas. Una de ellas fue cambiar la oficina de políticas para la discapacidad del municipio al SIC. No hay lugar más inaccesible que el SIC. No hay transporte, no hay vereda, está lejos. Cuando planteamos esto, el intendente nos prometió que iba a buscar una oficina céntrica, porque reemplazaron eh, la oficina de discapacidad por hacienda. O sea, el dinero siempre está... Por encima era de la, la oficina que está a la derecha cuando uno ingresa al edificio claro municipal. está la rampa mm -hmm. y la rampa fue hecha ahí a propósito eh, yo estaba en esa gestión y la peleé mucho esa rampa claro, pues en tu momento fuiste directora específica de políticas para la discapacidad claro en ese momento también se había planteado pasarlo al SIC y, y nos negamos totalmente porque no hay forma de llegar al SIC. ¿Cómo llega una persona eh, en, con, empujando una silla de rueda cuesta arriba, sin veredas? No todos tienen vehículos, no hay transporte, no todos pueden pagar un taxi. Indudablemente la atención de la oficina ha bajado muchísimo. El intendente entonces nos plantea eh, la oficina itinerante. Uh -huh una vez eh, por semana en cada barrio. Las personas con discapacidad merecen su privacidad. Cuando vienen a consultar no tienen por qué estar expuestas ante todo el barrio y a la intemperie, porque hay un gazebo, pero estamos a la intemperie y cuando la directora de, de discapacidad está, que ella es la que atiende en estas cuestiones itinerantes, Mucha gente va al SIC o llama al SIC y no obtiene información. Esto es un, algo que venimos planteando hace tiempo. Es así y muchas cosas más que no estamos logrando una respuesta positiva del municipio. Nuestra intención siempre es ir para concientizar, para ver cómo podemos arreglar entre todos. Uh -huh. Lo que sí hemos logrado, y fue fantástico, porque el observatorio también funciona como órgano asesor y como órgano capacitor. Y la provincia nos ha tomado en ese aspecto. Nosotros vamos a estar dando cursos de capacitación dentro del turismo de la provincia. Nos invitaron al dique Piscuyacu para asesorar sobre una rampa con silla anfibia que había, lindísimo. Eh, pudimos darles nuestros pareceres, ver cómo se cumplen las normativas, estuvimos en la inauguración y eh, en función de eso hablamos con todas las personas, incluso de toda la costa, de los molles, de carpintería, y están planteando ahora cursos de capacitación que van a empezar ahora en abril. En esto de poder cambiar un poco la mirada y abocarla a la integración, la inclusión, la movilidad de personas con discapacidad aquí en la Villa de Merlo, bueno, planteaste el tema de la oficina, sí. que no es conveniente como se está dando y proponiendo desde el municipio. El Dijiste accesibilidad en los barrios, la accesibilidad. Otros puntos de difícil acceso en Villa de Merlo hay muchos. Muchísimos. Debo agradecer al municipio dos cosas, porque uno tira pálidas, pero también agradecer. Uno fue la colonia, que fue muy linda, o sea, siguieron con lo que ya estaba establecido en la colonia. Que la, persona la colonia de vacaciones para chicos con discapacidad, Exacto. que era gratuita. Sí, y que no es para chicos solamente, sino que permiten adultos también, que bien. eso se instituyó cuando yo estaba. Eso ha funcionado muy bien y los profesores fantásticos. Eso es muy lindo. Dos, hicieron accesible la vereda eh, que pega la vuelta y llega al Banco Nación. Esa veredita llena de piedra bola que no se podía ni transitar, está accesible. Pero te cuento otra. Si vos vas caminando frente al correo, pasás un poco el correo, han metido una valla, o sea, una baranda, discúlpame, en medio de la vereda, que no tiene ningún fin y que es una barrera enorme para un no vidente. Entonces, lo que nosotros estamos planteando es hagamos las cosas bien desde el principio, los ayudamos. Uh -huh. Nosotros no cobramos nuestro asesoramiento al municipio. Entonces, eh, hagamos las cosas bien, así, pregúntenos. Claro. El tema de la comunicación. Y aparte, y aparte eh, ver el tema de accesibilidad con algo integral también, porque, por ejemplo, oficina de ANSES, casa ticera. Sí. Más abajo están remodelando, están en construcción. Sí. Imposible pasar por esa vereda. No, imposible. Y ahí van mucho mucha gente mayor sí. a hacer trámites de ANSES que tiene que hacer como no sé un operativo de sí. no torcerse un pie ni caerse. Ya de por sí de un turno les cuesta. Segundo, llegar a la oficina de ANSES tienen que estar parados afuera porque hay 20 asientos, pero no acceden a ellos porque aún teniendo turno no los dejan entrar porque seguimos con el viejo protocolo pandémico y ahora directamente no llegan ni siquiera a estar parados afuera. Ese tipo de cosas son permanentes. La obtención de pasajes para personas con discapacidad de larga distancia, especialmente aquellos que tienen que ir a hospitales, es casi imposible. Estamos en un momento muy, muy difícil. Entonces, bueno, lo que estamos tratando de llegar es que que eh, asesoremos para que las cosas se hagan bien uh -huh. en lo pequeño para ir a lo más grande eh, ¿sí? en el municipio está el ente de bienestar animal asesorando está el ente de bienestar eh, en, en lo referido al, al coama en referido al medio ambiente eh, ustedes como observatorio se podrían sumar como un órgano asesor de ese estilo o están el, asesorando pero no de esa forma como organismo eh, el, de asesoramiento continuo el observatorio debe ser independiente uh -huh porque no puede ser arte y parte, uh -huh. sí, como es el órgano eh, digamos de, es contralor, más de contralor, de contralor. Uh -huh. eh, pero el asesoramiento lo damos permanentemente, se le da asesoramiento a las personas que van a trabajar en eso, uh -huh. ¿sí? Tenemos muchos años de experiencia, yo tengo 27, son largos. Bueno, y según eh, lo que recuerdo también en tu gestión, hubo un importante censo de personas con discapacidad sí, en la Villa de Merlo. Según muchos datos el surgieron de eso, pero ¿y sí, ¿qué pasó con eso? Según el municipio se sigue, pero no hemos visto ningún resultado en la gestión anterior, ni en esta, en ese sentido. Yo soy un poco, eh, poco optimista. Porque sé lo que fue hacer el censo, cuáles eran los datos que se recababan, la forma en que se recababa. Y nosotros teníamos personas, no menos de 20, 30 personas claro. por día en la oficina, eh, no solo buscando información, sino que eh, haciendo, nosotros generábamos otro tipo de cosas. Tenemos dos grupos, por ejemplo, ahora: uno de personas no videntes o ciegos, no son todos ciegos completos, pero eh, personas de baja visión. Uh -huh que es miradas del alma que no se ha podido reunir nunca más. Eh, tenemos otro grupo de dolor crónico que se reunían una vez por semana que no se ha reunido más. Eh, la pandemia tu tuvo mucho que ver, pero la falta de una, de una combi municipal, la falta de la movilidad está eh, yendo en contra de las personas con discapacidad. Pero debo destacar algo que también funciona y que es la escuela Aguiluchos uh -huh. de Deporte Adaptado de Jimena. Machado y de Celeste Mansilla. Eso es una que está maravilla. funcionando en el Club Casino. En el Club Casino. Uh -huh. El problema también es que no tienen movilidad y no hay forma de armar algo, especialmente con personas con discapacidad intelectual, si no tienen una combi que los traslade. La gran mayoría no tiene sus me su medios de transporte. El transporte eh, urbano no es necesariamente correcto para varias personas con autismo, autismo profundo. Eh, no pueden manejarse en transporte público, las familias, muchos son grandes, están a cargo de sus hermanos, los hermanos deben trabajar, entonces el traslado de ellos se hace muy difícil y, y entonces sin la combi que tuvimos siempre y que ahora se está como resaciando es, es muy difícil, muy, muy difícil. Eh, a veces los llevan pero no los van a buscar. Uh -huh. Como que no hay una continuidad en el servicio de la Combi Municipal para poder bueno, yo, facilitar el transporte. Sí, yo creo que no hay una, una política para las personas con discapacidad en Merlo. Por ahí hay alguna cuestión de accesibilidad, como esta vereda, o de falta de accesibilidad, como el barrio, el bulevar, pero no hay una conciencia real. Y es como dar pasos atrás y para atrás, a pesar de la lucha que uno tiene. Es como que ya no tienen conciencia. Estamos tratando de crear eso. O sea, dentro del diagnóstico entonces cambiar la mirada para que haya esta conciencia sí. dentro de la inclusión para personas con discapacidad, bueno, sea rango que sea. Sea cualquiera. Y avanzar en políticas en torno a eso. Claro. Esteban, debe haber más de 3.000 personas con discapacidad en Merlo. Bueno, el censo que realizaste en su momento ya quedó... Es temporáneo, ¿no? Totalmente. ¿no? O sea, ahora habría que hacer eh, ¿cuál es, un censo cuál nuevo? sería la población de Merlo? Hoy en día, 35 o 37 mil personas. Y sí, espera que venga el censo nacional y te digo. Sí, sí <laughs> básicamente. Pero es el 10%. Pero eh, la proyección sí, 35 o 40. 10%, estamos hablando de 3.500, 4.000 personas con discapacidad. Sin tomar en cuenta los adultos mayores que son jubilados, que tienen disminución de, de sus eh, habilidades por la edad que no se los considera con discapacidad, pero que necesitan prácticamente la misma accesibilidad que una persona con discapacidad. Entonces, estás hablando de un porcentaje de la población de Merlo, muy grande, y no hay nada para ellos específicamente, uh -huh. ¿sí? salvo la colonia que funcionó muy bien. Bueno, Vero, muchísimas gracias por tu presencia esta noche. Bueno, muchas gracias por invitarme. Por favor, en Panorama Central, pausa y seguimos.